Televisa Victoria presenta. Este día 15 de junio se cumplen 171 años de la fundación del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estamos justo frente al puente internacional número 1, el 2 se ubica un poquito más al extremo derecho, y en este lugar, en el Parque Morelos, va a iniciar los honores a la enseña nacional. Se encuentran ya las autoridades instaladas aquí en este lugar y se va a hacer también la colocación de una ofrenda floral a los fundadores de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vemos la bandera monumental que está en estos momentos y que va a ser izada precisamente para enmarcar esta celebración de los festejos del aniversario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El día de hoy, pueblo y gobierno de Nuevo Laredo se reúne una vez más con litúrgico sentido cívico a conmemorar y recordar la epopeya y tradición cívica de la fundación de nuestra ciudad, cuando aquellos hombres y mujeres, en un gesto de patriotismo, cruzaron el río para fundar Nuevo Laredo. La historia nos remite a aquel aciago año de 1848, año de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la guerra entre México y los Estados Unidos y estableció al Río Bravo como límite divisorio entre ambos países. Los festejos del aniversario número 171 de la Fundación de Nuevo Laredo, Tamaulipas, son encabezados por el presidente municipal, Enrique Rivas Cuellar, a quien me da gusto saludar, presidente. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Nuevo Laredo, bienvenido a la capital aduanera, y en unas fechas conmemorativas estamos celebrando el 171 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo, con una historia pues que le antecede de un enorme patriotismo, donde después de que el Río Bravo da las nuevas limitaciones entre México y Estados Unidos, pues la villa de San Agustín de Laredo, pues sus pobladores, o gran parte de sus pobladores, aquí ante el monumento a los fundadores de Nuevo Laredo, pues decidieron traerse hasta los muertos, cargar con los muertos y venir y fundar la ciudad de Nuevo Laredo. Y hoy Nuevo Laredo, pues obviamente a la altura de lo que es de una capital aduanera, de una ciudad con una importancia mayúscula en el tema del contexto del comercio exterior. Esto pues habla de la importancia del progreso y el trabajo constante que hoy Nuevo Laredo representa para Tamaulipas y para México.
soy ventana de mi patria, luchando siempre con celo para no quedar manchada con ideas y malos ejemplos. Por eso tengo a mis hijos que tanto quiero, los que hoy me están celebrando con cultura, con un cariño sincero. Los que vinieron de lejos, también los que aquí nacieron, que han hecho que mi historia se escriba en prosa o en verso, los que orgullosos me nombran Ciudad de Nuevo Laredo. Un trabajo que, por cierto, también está muy coordinado con el gobierno de Tamaulipas, de Francisco García Cabeza de Vaca. Sí, una ciudad que ha recibido el apoyo, el respaldo del gobierno del estado, del gobernador, de Francisco García Cabeza de Vaca, donde su presencia siempre ha traído aquí en Nuevo Laredo enormes y grandes beneficios en materia de educación, en materia de salud, en infraestructura, próximamente ahí con proyectos como un nuevo centro de convenciones, con vialidades, con mejoras en infraestructura hidráulica también. Entonces, pues bueno, trabajando muy de la mano con el gobernador. Nuevo Laredo es grande gracias a su gente trabajadora. Nuevo Laredo es creativo gracias a sus jóvenes. Nuevo Laredo tiene potencial y mucho futuro en sus niños y en sus niñas. Nuevo Laredo es cada día mejor gracias a todos sus habitantes. Hace 171 años, un día como hoy, 15 de junio de 1848, se estableció oficialmente como fecha de su fundación y llevaría el nombre de Nuevo Laredo, como homenaje a Laredo perdido. Una ciudad que recibe la mejor atención de nuestro amigo el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, que tiene un gobierno municipal que apuesta a estrechar los lazos de amistad, de la cooperación bilateral, que rechaza los muros, que tiende puentes hacia el desarrollo. Todo es trabajo, presidente, también tienen fiesta. Ayer tuvimos casi toda la semana hemos estado teniendo una serie de presentaciones muy diversas, culturales, ballet, música clásica, una sinfónica en fusión con un mariachi de la Policía Federal. Ayer el concierto de Edith Márquez, que fue generoso, espectacular, digno de cualquier ciudad de primerísimo nivel. Nuevo Laredo no es la excepción. Estamos ubicados en el Centro Cultural Nuevo Laredo. En esos momentos se presenta la artista Edith Márquez, una artista, por cierto, que inició en nuestra empresa televisiva Televisa y de ahí ha surgido a la fama. Ella es cantante, compositora también y actriz. Vamos a acercarnos un poquito para mostrarles a ustedes lo que se vive en estos instantes. Está lleno completamente el lugar y seguramente es porque ha sido una muy buena elección de parte de los organizadores de este aniversario número 171 de la Fundación de Nuevo Laredo Tamaulipas. Thank you.
El día de hoy, bueno, vamos ahorita ahí a participar de una cabalgata. Posteriormente, en la tarde, llevaremos a cabo una que le llamamos una campechaneada aquí en la calle Campeche, que de manera natural se ha generado un pabellón gastronómico, entonces donde se va a hacer peatonal, las familias acudirán a disfrutar y a festejar a Nuevo Laredo en un sábado de quincena, en un sábado previo al Día del Padre, a festejar a la ciudad. Entonces hay una coyuntura extraordinaria para el festejo y rematamos con el concierto de la banda La Adictiva. Ahí te espero, ahí te veo. Va a haber muchísima gente, esperamos mucha gente y Nuevo Laredo está de fiesta. Estamos ubicados en los terrenos de la Expo MEX. Aquí es el punto de reunión previo al inicio de la cabalgata por motivo del aniversario número 171 de la Fundación de Nuevo Laredo Tamaulipas. Acá se encuentra ya listo el alcalde Enrique Rivas Cuellar, acompañado también, por cierto, del alcalde de Victoria, Jicotenca González Uresti, y otros personajes también, tanto de la vida política, social de aquí, de Nuevo Laredo Tamaulipas, de esta manera unidos a esta gran celebración. Señor presidente municipal, que Dios te bendiga, mi hijo, con toda tu labor. Ya desde muy temprano, Señor, te bendiga. Dios Padre misericordioso, envía tu bendición sobre estos hijos tuyos, cabalgantes. Protégelos de todos los peligros y ayuda a Nuevo Laredo a seguir progresando con este gran interés que tienen de nuestras autoridades y de estos hombres cabalgantes. Este es cual legión de paladines muy alegres, marchan todos los valientes, no hay caballo que tropiece ni reviente. Y vemos que todos los cabalgantes pues están uniformados, llevan también la bandera como es una tradición y se celebra también 20 años de la creación de una agrupación de cabalgantes que se llama Los Generales, con toda una tradición aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los dejamos con esas imágenes. Avanzamos acá por este lado. Por eso quiero cantarle. La bandera nacional y su estandarte, con orgullo en el camino traen al frente. Los jinetes cual legión de paladines muy alegres. Una relación, presidente, que debería ser ejemplo a seguir con los Estados Unidos. Sí. Ustedes tienen esa hermandad con Laredo, Texas, con Pete Sainz. Sí, fíjate que acabamos de estar en la cumbre de América del Norte, de municipios de América del Norte, donde estuvieron municipios de Canadá, de Estados Unidos, por supuesto de México, y bueno, el reconocer a Nuevo Laredo y a Laredo, Texas, el trabajo que hemos venido haciendo de manera conjunta en cooperación, tanto para los problemas de Laredo, Texas, que en un momento dado pueden representar ser una problemática para Nuevo Laredo, pero también viceversa. Pete Sainz me ha acompañado a Relaciones Exteriores, a la Ciudad de México, pues para poder ir de manera conjunta a tocar puertas, a buscar soluciones a la problemática que hoy tenemos aquí en esta frontera. Luego de un recorrido por las principales arterias viales de esta ciudad, con cientos de cabalgantes que se han dado cita, no solamente de esta localidad, sino de otros municipios como Victoria, precisamente porque el alcalde Jicotenca González Uresti viene también en este recorrido y ya están a punto precisamente de finalizar. Vamos a esperar solamente que ellos desensillen sus caballos y vengan a convivir con todos los neolaredenses. Con orgullo, saludemos a los generales, cabalgantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La bandera nacional y su estandarte, con orgullo en el camino traen al frente. Los jinetes cual legión de paladines muy alegres, marchan todos los valientes, no hay caballo que tropiece ni reviente. Teniendo como invitado al alcalde de Ciudad Victoria, el doctor Jicotenca, que por supuesto que esto une muchísimo más a Tamaulipas, y el saludo, como siempre, respetuoso para el señor gobernador del estado, que no ha dejado de apoyar a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así es de que viva Nuevo Laredo y que vivan este tipo de actividades como las cabalgatas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.
Estamos con el diputado local, electo, Félix García, el Moyo, dice que le conocen de esta manera. Así es, sí, muy contento de estar participando de estas festividades, de motivo de celebración. Es una tradición que no solamente une a nuestra ciudad, sino a toda la región. Prueba de ello, tenemos la participación de nuestro alcalde de Ciudad Victoria, el doctor Jicotencal. Prueba de la hermandad que existe en nuestros gobiernos también, tamaulipecos, en nuestros gobiernos de extracción panista. Muy contento de estar participando de este tipo de festividades. Estamos con el presidente municipal de Victoria, Jicotencal González Sureste, una persona que le gusta mucho este tipo de tradiciones. Lo hemos visto, ya lo extrañamos, por cierto, en las cabalgatas. Claro, claro. Fíjate que este ejercicio de hoy que hace el presidente municipal de acá de Nuevo Laredo, Enrique, me da mucho gusto porque habla de valores, habla de tradiciones, pero sobre todo es un ejercicio de familia, un ejercicio de paz. Yo los felicito, la verdad, a todos los, la gente de Nuevo Laredo y la que se dio cita el día de hoy, y contento, agradecido de haber sido invitado. Y no podía ser de otra forma, para una conclusión de una cabalgata, definitivamente esta comida tan rica que se sirve en las zonas rurales, pero aquí en Nuevo Laredo también se acostumbra, mire, el chicharroncito, el cortadillo de res, el arroz y los frijolitos deliciosos. Ya lo probamos, y ¿qué cree? Se nos había olvidado grabar. Pues fíjese que estamos ahorita deleitándonos ya con esta comida que ofrece el alcalde anfitrión, Enrique Rivas Cuellar, y vemos aquí los cabalgantes que están también disfrutando de este ambiente. Platíquenos, por favor, acerca de la visión que ustedes tienen como estado ahora sí, pero representa usted a un distrito. Sabemos que ahora ya en el Congreso del Estado impulsarán una serie de proyectos. Vamos a estar trabajando muy unidos todos los diputados junto con nuestro gobernador para llevar a cabo todas las iniciativas, todas las propuestas que vienen para un mejor Nuevo Laredo, para un mejor Tamaulipas. Vamos a estar trabajando muy en sinergia con nuestro presidente municipal, Enrique Rivas, igualmente con nuestro diputado federal, Chava Rosas, y nuestro senador Ismael García Cabeza de Vaca. La verdad es que somos un gran equipo, somos un equipo que tenemos las ganas de sacar las cosas adelante. Bueno, tenemos varios ejes. Uno está en la seguridad social, otro en el bienestar social y otro en el desarrollo económico. Son ejes sumamente importantes que vamos a tener que seguir desarrollando, le vamos a tener que seguir apostando a la educación. ¡Una, dos, tres! ¡Abanas! ¡Ana! ¡Ana! ¡Agarre! ¡Agarre! ¡Abona! ¡No, que no corría! ¡Agarre! ¡Para, sí! ¡Ya va! ¡Órale! ¡Órale! ¡Mira nomás! ¡Es una chachalaca! ¡Mira nomás! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Miéntate! ¡Mira nomás! ¡Tíresele! ¡Tíresele! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Eso, mijo! ¡Tres! ¡Ahora! 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 ¡Ya no más! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Dele! Y vaya que son creativos estos conductores de eventos. Miren nada más el concurso. Es el que troce primero este tronco. Son pura gente de los que han participado aquí. Algunos de ellos son cabalgantes y se la están pasando bastante bien. Obviamente, pues aquí se requiere de muchísima destreza, de pericia, de gente que tiene la habilidad del campo, sobre todo aquellas personas que trabajan en alguno de los ranchos o que son propietarios. Gente que la ha vivido de esta manera también requiere obviamente de fuerza, pero principalmente de pericia para hacer el corte lo más pronto posible. Se la está pasando muy bien la gente aquí en este aniversario de Nuevo Laredo. Escuchado a ustedes en todo el estado, son una organización que la verdad vale la pena, digna de reconocerse, porque son un ejemplo de unidad. ¿Cuántos años tienen? Tenemos ya 20 años, este año precisamente estamos cumpliendo nuestro 20 aniversario de haber sido creados y seguimos trabajando con muchas ganas como del primer día. Y es que administraciones pasan, algunas les gusta cabalgar, algunas otras no, pero qué mejor que tengan un alcalde que también le gusta. Ah, bueno, afortunadamente para nosotros contamos con un muy buen amigo, que aparte de que ser nuestro amigo es nuestro alcalde y nos apoya al 100% en esta actividad. Él está muy contento y desde el primer momento en que vamos con él y le planteamos la idea que traemos de hacerle nuestras cabalgatas, nos dice, órale, para adelante, y eso es lo más importante.
Y ahí viene con un caballito. Es caballo, yegua, caballito. No, yegüita, palomina. ¡Eso, mi caballo! ¡Eso, mi caballo! ¡Hoy se la llevo! Y ahí viene arrastrando, y órale, desde ahorita de una vez se la trajo arrastrando. ¡Ah, ¡Ahí la lleva! 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 ¡Ahí la ¡No se raja la muchacha! ¡Cállate, mija! ¡Tiempo! ¡Oye, no! Mira, mira, y la abraza todavía. ¡No! No, no, esto en Monterrey, a este vato ya le hubieran dado 8 años de cárcel por ello. No. Vamos, pero yo le hubieran dado un auto. Y quiero que sepa. Un auto de formal prisión, chico. No, pero ven. Ven a la muchacha allá en Monterrey, la ven así. La ponen como una virgen allá. Y aquí se encuentra precisamente la campechaneada. Ahí está el letrero de bienvenidos. Y así, de esta forma, es como el alcalde quiere convivir con todas las personas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí hay una serie de restaurantes, de bares, para celebrar en conjunto este aniversario, que la verdad se antoja, estuvo muchísimo mejor que en años anteriores. Los invitamos a que vengan aquí a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y disfruten. Los motociclistas de aquí vienen a presentarse en este lugar. Son gente que le encanta venir a montar en esas motocicletas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? ¿De dónde vienen? ¿Son de aquí? De aquí, de Nuevo Laredo, Generales. Órale, muy bien. Generales Motorcycle. Muy bien. Oiga, y la gente que nos está viendo seguramente pregunta, ¿qué cuidados, caray, tienen este tipo de motocicletas? Porque son bellísimas. Pues sí, son bonitas. Cuestión de lo que es la... ¿Cómo lo podría decir? Son sus niñas. El gusto, la... No me imagino, ¿eh? Sí, parte el gusto de la familia. Parte de la familia, exactamente, es la morena de la casa. ¡Órale! Aparte de mi mujer. Para la gente que nos está viendo, seguramente pues se interesa en el saber. Este tipo de motocicletas, por cierto, la gran mayoría están bellísimas. Así es, nosotros tenemos un dicho que dice que entre los niños como entre los hombres, la diferencia son sus juguetes, el precio de sus juguetes. Ya me imagino, ¿eh? Disfrutamos mucho de las motocicletas, es nuestro hobby, las cuidamos mucho, las arreglamos y también sirve para unir a las familias. Hay motoclubes familiares que viajan con sus esposas, con sus hijos, y hay motoclubes que solamente viajan hombres. El escenario ya se encuentra listo para hacer la presentación de la banda La Adictiva, una banda sinaloense que enmarca los festejos del aniversario número 171 de la Fundación de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que pues tuvo varios días de celebración, y con ello precisamente se cierra esta serie de presentaciones artísticas y culturales. Ay, aquí hay viejas bien buenas aquí en Culiacán. Basta con echar la vuelta por el bulevar. De preferencia que sean un carro chingón. Ropa de marca pa' que parezcas buchón. Segunda, partir.